Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos donde dibujamos vuestros dibujos. En esta ocasión es el vídeo en el que recibo vuestras cartas en el apartado de correo número 11 en 41910 Cama, Sevilla, España, y hago una versión de tu dibujo. Este dibujo no ha venido directamente por el apartado de correos, es de Raúl, un bocetero que me lo dio en Barcelona, en el Salón del Manga de Barcelona, y me pidió que hiciera su dibujo, así que también lo hago de esa forma. Aunque Raúl, como estáis viendo, el dibujo es bastante ya, bueno, tiene un nivelazo, pero bueno, yo voy a hacerlo, no, como siempre digo, no quiero mejorarlo, solamente quiero hacerlo a mi estilo. Y espero, bueno, que le guste a Raúl. Y que nada, el que quiera seguirlo, arriba tenéis su Instagram, arriba de su dibujo. Y nada, como veis, siempre empezamos por la pose, por el boceto de la forma, del tamaño del personaje, antes de empezar con los detalles. Y ahora ya sí estoy haciendo todo lo que sería la parte de la capa, el gorro, todo lo que este personaje, que se llama Halcón Radioactivo, tiene en, de detalles, ¿no? Perdonadme si me escucháis la voz un poco tomada, estoy resfriado y bueno, vamos a intentar por lo menos explicar lo mejor posible estos tutoriales. Y ya veis que me lo tomo todo con mucho más calma cuando es un dibujo que requiere de detalles, de hacerlo todo un poquito más tranquilo, no hay que correr. Y he utilizado este lápiz que tengo de punta fina, que son de estos que tienen minas, y viene muy bien para los detalles más pequeños. Una vez terminado eso, comenzamos con la tinta. Estoy utilizando el marcador de punta de pincel, que podría haber sido también porque estos dibujos son así muy finos, se podría haber utilizado los marcadores con diferentes puntas, desde el 0.8 creo que hay hasta el 0.05 para entintarlo, pero bueno, yo me gusta bastante los marcadores de punta de pincel y he querido entintarlo con este marcador. Ya veis que todo, ¿eh? Tanto para el lápiz como para la tinta, me lo tomo con bastante calma. Sobre todo cuando es un dibujo así, que tiene muchos detalles y es bueno tenerlo. Os recomiendo, como os dije en el vídeo donde doy algunos consejos para dibujar, que lo suyo para hacer dibujos más tranquilos y tomártelo con calma es ponerte música de fondo, ponerte unos cascos y escuchar música mientras vas dibujando. Esto te calma y hace que el dibujo, bueno, que hagas el dibujo más tranquilo y más y menos y corras menos, y así pues cometes menos fallos. Bueno, empezamos con el color, es decir, que me empecé a darle gris con unos marcadores que tengo, pero cuando estaba ya dándole algunos detalles, o sea, cuando intentaba cubrir por completo, me di cuenta de que el marcador, ese tono, ya se me estaba agotando y tuve que utilizar el negro, y luego hice una especie de degradado en la capa. No sé si os fijáis bien, pero hice ese degradado porque no me quedaba suficiente tinta oscura, así que, pero creo que ha quedado bien el degradado incluso. Y nada, ahí está el personaje que nos manda Raúl a mi estilo, el Halcón Radioactivo. Bueno, y si vosotros queréis participar, podéis hacerlo por Instagram también, que es @365bocetos. Solamente tenéis que seguirme y etiquetarme en alguno de vuestros dibujos originales. Nada de basados en algún personaje ya existente, sino en algo que salga de vuestra imaginación. Y bueno, yo ya me despido y mañana volvemos con más.